Listo. Voy a grabar la clase y lo voy a subir a YouTube, ¿ya? Ahí van a ver. A ver, atento, por favor. Ya, a ver, escuchen, queridos niños. Multiplicar es sumar más rápido. A ver, por ejemplo, si yo quiero sumar, ya, a ver, ratito, ratito, a ver, ratito, ratito. Si yo quiero sumar tres, sí, copiamos en el cuaderno, no se hagan los chistosos. Copiamos así y yo observo que el número 3 se está repitiendo ¿cuántas veces? Muy bien. Acá. Muy bien, papito. Entonces aquí se repite 7 veces. Entonces una forma rápida de hacer es multiplicar 3 por 7. ¿Y cuánto sale? Entonces, para que no estés sumando 3 más 3 más 3, tú lo multiplicas y encuentras más rápido la respuesta. Entonces, la multiplicación, ¿a qué nos ayuda? A sumar más rápido. ¿Ok? Sí. Multiplicar es sumar más rápido. Ajá. Ya, eso en el cuaderno y después nos vamos al boletín. Pido el boletín. Ya. Muy bien, papito. Empezamos, empezamos. Ya no me distraigan. A ver, ¿cuántas manzanas hay aquí? No más cuento. Aquí. Seis. Ya. Aquí tengo que hacer 6 por 3. ¿Y cuánto es la respuesta? Ya, así vamos a hacer. ¿Ok? Continuamos aquí. Ah, hijita. Aquí hay 5. Aquí también 5. Aquí también 5. Y sería 5 por 3. ¿Cuánto es? 15 la respuesta. Ya. Copien, copien, copien. Ya, copien, copien. Una cabeza pelada estoy viendo acá. Ya, copien, copien. Acá un proyecto. Se baila, mi amigo. Se baila, mi amigo. Ya, vamos aquí. ¿Cuántos globos hay aquí? 5. Anda nomás, vuelve rápido. 5. 5, 5. Acá multiplico 5 por. ¿Cuánto es? 20. ¿Cómo que 15? Cuidado, más 20. Aquí hay 7. Aquí hay 7. 7, aquí será 7 por 3. ¿Cuánto es? 21 gatos. Está súper fácil. A ver, hey. ¿Qué número irá aquí? 4. 5. 6. Claro, 18. 8, 3, 16, 3, 15, 4, 5, 6, 20, 10, 6. A ver, hijitos lindos, aquí hay una palabrita que me están preguntando todos, que es distributiva. Ya, hijito, distributiva, como dice su nombre, es distribuir. A ver, ratito atiendan, por favor. O sea que este 4, escúchame nomás, hijito, escúchame nomás, ¿ya? Este 4 va a distribuirse con el 6 y con el 5. Ya. ¿Cómo es eso, profesor? Escúchame. Entonces, escúchame. Para que se pueda distribuir, voy a abrir dos paréntesis para que se pueda distribuir. ¿Ya? Y acá al centro, ¿qué signo está? Suma, suma. Ya. Entonces, ¿cómo se distribuye? Mira, se distribuye 4 por 6 y se distribuye 4 por 5. Y esa es la respuesta. Ya está. Ya lo hemos distribuido. Ya lo hemos distribuido. Ya.
Aquí también lo distribuimos. Ya, oh my gato. Aquí sería 7 por 2 y 7 por 3, ya está, respuesta. Aquí también. Se está chimplando. 9 por 5 y 9 por 7. Ya. No, no, no voy a hablar, vamos. A ver, hey, escuchen, hijitos. Voy a volver a copiar lo mismo. Ya, ahí nomás, hijito, la broma. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Ya, ahí nomás, hijito. Ya. Voy a volver a copiar lo mismo. Ya. Para que sea asociativa, tiene que haber paréntesis. Paréntesis aquí y paréntesis aquí, ¿ya? A ver, lo voy a volver a hacer un poquito más delgado para que se vea. Un ratito, tigre, calma. Cálmate, tigre. Ya, dos, gallo, ¿cómo que gallo? Ya, ahí nomás la broma. No voy a hablar con nadie, hijito. Ya, ahora sí. Les decía, ya no, que aquí debe haber paréntesis para que sea asociativa. Ok. El otro también es facilito, facilito, ¿ya? Volvemos a copiar igualito. ¿Cómo? ¿Te reíste fuerte? Ah, ya. ¿Chocolate con papas? ¿A qué sabe? Toma tu agüita, hijo. Ya. Entonces. ¿No? Toma tu agüita. Sí, toma tu agüita. Ah, qué rico el ceviche. Ya. A ver aquí. Sí, papito. Ya. A ver. Ya. Completar nomás. A ver. Dos, seis, 10, 14, 18, 4, 8, 12, 16, 20. Ya. Aquí completamos. 3, 9, 15, 27, no, 21, 20. Ya, pe, puedo fallar, no me peguen. Me están pegando acá. 27, 6. 12, 18, 24, 30, 4, 30 pesitos, 4, 12 pesitos, 20 pesos, 4 por 7, 28, 36, 8, 16. 24, 32, 40, 40 Fabricios a la caja china. Bien. Sí. No, no, no voy con eso. Ya. Continuamos. Ya, ahorita lo completamos de arriba. Listo. Ya. A ver. Aquí arriba lo que te está diciendo, ahí nomás, hijito, ahí nomás la broma. Lo que te está diciendo que acá se suma tres veces el número 5 y sale 15. ¿Ya? Aquí hacemos la multiplicación. 5, 1 por 5, 5, 3 por 5, 15, 25 gatos, 35 y 4 y 5. Ya. 10, 20, vamos. 50. Ya. So, acá sumamos cuatro veces el número 6. Y es 24. 1 por 6, 6. Papito, sale, le estás tapando a la mía.
18, 30, 42, 54, 12, desquiciado, 24, 36, 5 veces. 5. Ya. 35. 7, 21, 35, 49, 63, 14, 28. Dime, dime. Ya, pues será rico, pues que será bien rico. Copiamos, ¿ya? A ver, ¿cuántas veces aquí se repite el 8? 3 veces. ¿Está bien? Muy bien. Y es 24. Guillermito, estamos trabajando, campeón. 1 por 8, 8. 3 por 8, 24. 5 por 8, 40. 7 por 8, 56. Anda nomás, vuelve rápido. 8 por 9, 72. Ya. Ya, papito. 2 por 8, 16. 4 por 8. No, 32, tesorito. 32. 6 por 8, 40 y 20. No sé, papito. 8 por 8, 64. 8 por 10, 80. Ya, listo, listo. Ahí nomás la broma, hijo. Ahí nomás la broma. Ya. ¿Cuántas veces suma el 6? 6 veces, 6 veces, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Anda nomás, vuelve rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Y 6 por 9, 54. Dime, dime, te escucho. Ya. ¿Dónde 8 por 6, 40? 48, hija, está viendo más. La otra vez lo va a corregir. 48 es. Ahí está, ve. Ya. 9 por 1, 9. 3 por 9, 27. 5 por 9, 45. 9 por 7, 63. 9 por 9, 81 gatos. 2 por 9, 18. 4 por 9, 36. 9 por 6, 54. 9 por 8, 72. Y 9 por 10, 90. Vamos, vamos, copiando en el boletín. Acá, ¿cuántas veces se suma? 3 veces. Y es igual a 30. Está fácil. Aquí, 1 por 10, 10. 3 por 10, 30. 50, 70. 90. Muy bien, papito. 20. 100. 90. 100. Ya, muy bien, campeón. Muy bien. Ya. Natalia tiene 4 bolsas. Ya, voy a hacer de cuenta que aquí están las 4 bolsas. ¿Ya? Claro. Ya, tiene 4 bolsas. ¿Está bien? Y en cada bolsa hay 9 muñecas. En cada bolsa hay 9 muñecas. 9 muñecas, hijito, 9 muñecas. Ya, ahora, tú puedes encontrar sumando, pero ¿cuál es lo más fácil? Multiplicando 9 por 4, ¿cuánto es? 9 por 4, ¿cuánto es? 36. Entonces la respuesta, ¿cuántas muñecas tiene? 36 muñecas. Ya, no, no le fastidien a los compañeros. Ya. Ahora, aquí dice tiene 9 cajas. Shh, escucha, mijito. Vamos a, ya, ahí nomás la broma. Ahí nomás la broma. Vamos a dibujar cuántas cajas. 9 cajitas. Muy bien, te felicito, hijita. Ya. 6, 7,
ocho, nueve cajas. Dice, y en cada caja hay ocho lápices. Está bien con azul. Ya. En cada caja hay ocho. Entonces, deja de hablar, comadre, comadre, deja de hablar. Cuidado, te pongo un demérito, después están llorando. Ya. Tú puedes sumar, pero más fácil es multiplicar 8 por 9 cajas. 72, mi amigo, del más allá está gritando. Muy bien, hijito. Entonces, la respuesta es 72 lápices de color. Ya, ahí nomás la broma. Ahí nomás, hijito. Ya, copien. Ya, ahora sí, al que hace bulla, cuando explico, le anoto un demérito. Anda, bueno, estoy bien. Ya. Listo. Bien. Dice, en un jardín hay 10 rosas. ¿Cuánto hay? Y en cada rosa hay 9 pétalos. Ya, entonces, ¿cuál es la forma más fácil? Claro, ya aprendieron. 90. Entonces la respuesta es 90 pétalos. Ya, listo. El otro. Hay tres amigos, Renato, Nilton, Joana, tiene cada uno 9 manzanas. Cada uno tiene 9 manzanas. Ya, cada uno tiene 9 manzanas. ¿Cuántas manzanas tiene en total? Claro, más fácil de multiplicar. 27 manzanitas. Ya. Hijito lindo, preciosos. Podemos hacer. Claro. Ya. Copia rápido, hijito, hay que avanzar. Hay que avanzar. Después voy a revisar, papito. Vamos a hacer, ¿no? Hasta terminar la clase, vamos a avanzar el boletín. Ya. Ya, vamos a seguir avanzando el boletín. Es bastante, ¿ah? No. ¿Cómo que no? Claro, y vamos a hacer. Nada de no, no estoy jugando, ¿ah? No estoy jugando. Ya, cuidado, cuidado, cuidado con con la cortina, hijito. Ya. A ver, lo primero que vamos a hacer, hijito, es multiplicar 3 por 9. Ya. Coloca 7. Dos, llevas 2. Llevas 2, ¿ya? Listo. Ahora, 3 por 6, 18, 20, llevas 2. 3 por 4, más 2, ya, esa es la respuesta. Muy bien. Aquí, igualito, 5 por 7, 35, llevo 3. 4 por 5 más 3, 23, llevo 2, más 2. Oh, muy bien, sean buenos. A ver, 5 por 6, 30, llevo 3. 6 por 7, 6 por 7, 42, más 3. 45, coloco 5, llevo 4. 6 por 8, más 4. Este, ¿cómo que este? 52. Ahora aquí, 7 por 8, 56. 56, llevo 5. 4 por 7, 28. Más 5, 33, llevo 3. 9 por 7, este como que este, 9 por 7, 63, más 3, 66, muy bien. No, ya eso se hace en casa, hijita. Ya, a ver, hijitos lindos, 4, 6 por 7, muy bien. Tú sí sabes, llevo 4. 4 por 6. Como que
No. 24 más 4. 28. Llevo 2. 3 por 6. 18 más 2. 20. Llevo 2. 2 por 6. Más 2. ¿Cómo que guau? Es 14 más guau. Ya. 5 por 8, 40. Llevo 4. 3 por 8, 24, más 4, 28, llevo 2. 8 por 9, 72, más 2, 74, llevo 7. 4 por 8, 32, más 7. Muy bien, tú sí sabes. Copia, copia, no demore. 18, llevo 1. 5 por 9. 4. A ver, ahora no. 5 por 9. Ahora sí. 45. Más 1, 46. Llevo 4. Ahora sí. Casi me hacen equivocar. 3 por 9. 27 más 4. 31. Llevo 3. Ya. 9 por 7, 63, más 3, 66. Muy bien. Sí, entrar también. Ya. 4 por 8. 4 por 8. Hijito, despierte. Despierten, sobrevivientes del COVID. 4 por 8. ¿Ah? 32. Llevo 3. 4 por 6. 24 más 3. 27. Llevo 2. Ya, hijito. 4 por 7, 28. Ya, ahí no hay más. Ya. 4 por 7, 28 más 2. 30. Llevo 3. 4 por 5. Más 3. 23. Facilito, ¿ah? ¿Eh? Facilísimo, ¿verdad? Facilísimo, ¿verdad? Sí, hijito, ya va a ser entrada también. Cuidado, hijita, ve, por hacer tu broma te has atorado, ve, por hacer tu broma. Ya. Ya. Claro. Ya, ¿cómo resuelvo? Claro, 236 por 9. Ya, y ya hemos aprendido a multiplicar. 6 por 9, ¿cómo que papa? 54, llevo 5. 3 por 9, 27 más 5, 32, llevo 3. 2 por 9, 18, más 3, 20, 21, ya, 20, 21. ¿Cuántos chocolates hay en total? 2.124. No hay problema. Para realizar un paseo escolar, cada alumno debe pagar 6 soles. Si en total hay 197, ¿cuánto dinero recauda? ¿Cómo resolvemos? Claro, ya. Ya saben multiplicar ustedes. A ver, 6 por 7. Muy bien. Coloco 4, coloco 2, llevo 4. 6 por 9. Muy bien, más 4. Ya, está bien aquí. 1 más 1 por 6, 6. 11. Entonces, la respuesta es 1182. Esa es la respuesta. ¿Cómo? Deje enseñar, deje enseñar. Ya. Perla puede escribir 324.
palabras en una hoja. Por 8 hay que multiplicar. Ya, vamos ahí. 4 por 8, 32, llevo 3. 2 por 8, 16, más 3, 19, llevo 1. 3 por 8, 24, más 1, 25. Esa es la respuesta. Más fácil no puede ser. Ya no voy a hablar, ya no. Ya. ¿Cómo resolvamos? Lo multiplicamos. Ya. A ver, 7 por 9. 63, llevo 6. 3 por 9, más 3. 33, llevo 3. 5 por 9, 45 más 3. 48. Esa es la respuesta. Dime, ¿cómo no? Ya, suena una dificita linda. Ya, ahí nomás la broma, ahí nomás la broma. Aquí sí voy a demorar un poquito, escúchame. Primero vamos a hacer de cuenta que solamente está el número 3. Ya hemos aprendido a multiplicar aquí. 3 por 5. 15, llevas 1. 3 por 8, 24 más 1, 25, llevas 2. 3 por 2, 6 más 2, 8. Bien, hasta ahí ya han aprendido, no hay problema. Entonces, vamos a hacer de cuenta. Muy bien, tesorito. Ahora, el detalle, hijitos lindos, atención. Aquí está. Prohibido, prohibido. Aquí vamos a dibujar una calavera. Está prohibido, ¿ya? Está prohibido, un hueso también, ¿ya? Está prohibido acá escribir. Acá no se escribe. ¿No da miedo? Ya, ahí no se escribe. ¿Dónde se escribe? Aquí al costado, ¿está bien? Ya. ¿Cómo, profesor? O sea, 2 por 5, 10. Aquí colocas y llevas 1. En otras palabras, este casillero que aquí había pintado no se utiliza, se deja en blanco. No se utiliza. ¿Estamos bien? Ya. A ver, continuamos. 2 por 8, 16 más 1, 17. Llevo 1. 2 más 2, 4 más 1, 5. Ya, listo. Entonces, para que no te equivoques, hijito lindo, precioso, esto que pinto de amarillo no se utiliza. Se deja en blanco. O una X. Ya. Dime, tesorito. Así es la forma de trabajar, hijita linda. Y ya, no te sale la respuesta. A ver. Aquí 5. Aquí 5. Aquí estoy sumando, ¿ah? Estoy sumando, estoy sumando. Aquí 15. Llevo 1. Aquí. Ya. Ahora. Voy a comprobar, ¿ya? Aquí está mi amigo el que va a comprobar, ¿ok? Ajá. Ya, a ver, a ver. Shh, ya. Entonces, para comprobar, mi querido tigre, dice 285 por, no es 2, es, a ver, vamos a borrar el que está escondido acá. ¿Por cuánto? Por 23. A ver, un ratito. Hoy no quiere escribir. Ahí, ¿eh? Ya, ahora sí, 23. Ahí está, ¿ve? Sale la misma respuesta. Tienes que dejar este casillero. Si tú no dejas, no te va a salir la respuesta.
Ya. Bien. Ya. A ver, mi querido muchacho. Ya. A ver aquí. Hey. Hacemos de cuenta que este amiguito está escondido. ¿Está bien? Ya, lo matamos. Aquí sería 2 por 8. 16. Llevo 1. ¿Está bien? 6 por 8. 48. Más 1. 49. Llevo 4. Ahora, 7 por 8. 7 por 8. ¿No? 7 por 8. 56 más 4. No es Guillermo, es 58. Es 58. Ya, entonces. Ya. Ahora. Guarda, ya. Esto que estoy pintando no se utiliza. Ya, tranquilo, el chiquito. Tranquilo. Sí, ahorita te lo anotaron, ¿eh? Ya, 1 por 2, 2. 1 por 6, 6. Ahorita voy a anotar. 1 por 7, 7. Ya. Ahora, ya, después, papito, después, no, después. Ya. Listo. Hey, aquí se suma. 6. 11, lleva 1. A ver, vamos, sumamos. Muy bien, Renatita. 15. Llevo 1. Ya. 13. Serpentina, señor papito. Serpentina. Serpentina. Ya, a ver. Vamos a comprobar. Vamos a comprobar. Ya, vamos a comprobar. Ya. A ver. Ya, a ver. Vamos a comprobar. Ya. Es 762 por 18 gatitos. Ya. Ahí está. Oh, no va a salir mal. Vamos a ver qué hemos fallado. Ya, un ratito. Ah, claro. Aquí es 17, ya. Hecho a propósito para ver quién me corrige, ya, hecho a propósito. Ya. Multiplicamos 3 por 5, 15, llevo 1. 5 por 9, más 1. Muy bien. Coloco 6, llevo 4. Te felicito, has aprendido a multiplicar muy bien, ¿ah? ¿Eh? 5 por 5, 25. Muy bien, papito. 29. Te felicito, papá. Ya, ahora, no te vayas a equivocar. Aquí voy a pintarlo de amarillo porque ahí no se utiliza. No se utiliza, ¿ok? Nunca se va a utilizar. ¿Dónde? Y uno y más. Cuatro. Ya. A ver, continuamos. Ahora aquí, hey. Multiplicamos 3 por 3. 9. ¿Cómo que 6? Chistoso. 9. 3 por 9. 27, llevo 2. ¿Cómo que a mamá, mamá? 3 por 5. Más 2. 17. Ahora sumamos. 5 aquí. 15, llevo 1. 17, llevo 1. 7, 8, 9, 10. Llevo 1, 2. Ok, vamos a comprobar. Espero no equivocarme. Ya.
A ver, anda nomás, voy rápido. Ya, 593 por 35 peces. Ya, ahí está, ahí está. No, no, no sé, no sé, papito, no voy a hablar con él. Ya, a ver, hijitos lindos. Ya. Ya, este de acá me toca hacer, ¿ah? Ya. Ah, de acá. Ya. Ya. 2 por 7. ¿Ah? ¿Ah? 14. 14 lleva 1. 2 por 4. 8 más 1. 9. Ya, ahorita vamos a ver. 2 por 6. 12. Ya. Aquí no se escribe, peligro, peligro, no se escribe, ¿ya? Ya. Va a morir. 4 por 7. 4 por 7. 28. Llevo 2. No, nadie, hijito, nadie, nadie. 4 por 4. 4 por 4. 16 más 2. 18, llevo 1. 4 por 6, más 1. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es sumar. 4 solito baja. ¿Por qué está mal? Aquí. Allá, ¿tú quieres que esté separado? Ya lo separamos. Pues se han peleado, se separan. Ya, listo, ya. Ya. 8 más 9. 8 más 9, nutrición. ¿Cuánto es? 17, llevo 1. Aquí la suma. 11, llevo 1. Aquí. 7. Tranquilo, papá. Ya, a ver. Vamos a comprobar. Ya. No, no estoy haciendo broma, hijito. No estoy haciendo broma. Ya, siéntate, amigo caído. Ya. No, no, hijito, no, no va a ser broma, no va a ser broma. Ya, a ver. 647 por 42. A ver, ahí está, sí nos ha salido. Todo bien. Ahora es chistoso. Ya. 2 por 9. 18. Llevo 1. 2 por 0, algo 2 por 0. 0 y 1 que llevaba 1 aquí. 2 por 3, 6. Oh, tu gato. Vamos ahora. Muy bien. 5 por 9, 45. Llevo 4. 5 por 0, 0. Más 4 que llevaba, aquí es 4. 5 por 3. 15, ya. Sumamos 8, 6, 10, llevo 1, 6, 1. Okidoki. Comprobation, teacher. De repente te has equivocado, teacher. Comprueba, teacher. De repente te has equivocado. Ya. De repente has copiado lo que te has equivocado. Chistoso el amigo. Ya, a ver. Vamos entonces a multiplicar 309 au como que au por 52. Ahí está. Es conforme, señor notario, es conforme. Sí. Ya, a ver aquí. 1 por 5. 5, 2 por 5, 10, llevo 1. 5 por 8, 41 que llevaba 41. ¿Está bien? Listo. Atento, a ver, este 4 está medio chistoso, lo vamos a corregir, ¿ya?
41. Ahí está. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 8, 24. Aquí lo va a hacer así. Ya. Sumamos 5, 3, 7, 8, 2. Ok. Vamos a comprobar. Ya, a ver, a ver. Estamos hablando para comprobar 821. Siéntate, Guillermito, estás tapando. 821 por 35. Es conforme, señor notario, es conforme.